Hola amiguetes, hoy os traigo una receta súper simple y súper rica. Es un mango dulce con un toque de vainilla francesa. ¿Queréis ver la receta? Venga, vamos a ello. Bueno, pues para esta receta que la hemos llamado mangui, vamos a utilizar un recipiente de 10 ml con una base 50 TG, 50 VG y un tiempo de maceración de 30 días. Los aromas que vamos a utilizar van a ser los siguientes: el fren vainilla de TPA, que vamos a utilizar un 8%, y el Swiss mango de Capella, que vamos a utilizar un 4%. Moléculas que vamos a utilizar: el Masoya Lactone Cremeus de Solufaron, que vamos a utilizar una gotita, y el Sweetener de Solufaron, que vamos a utilizar dos gotitas, y como opcional vamos a utilizar la culada de TPA, un 2%. Bueno, esta receta creo que es bastante obvia y bastante fácil de saber la composición. Con el Swiss mango, es un mango bastante dulce, hacemos la parte frutal, y con el fren vainilla, pues hacemos la parte dulce. Además de utilizar el Masoya Lactone Cremeus de Solufaron, que con esa gotita lo que vamos a dar es cremosidad. Y con el sweetener lo que vamos a hacer es endulzarle un poquito más. Con la molécula de culada lo que hacemos es pues darle un poquito de frescor, un puntito de frescor. Ya os digo que es opcional. Es una receta que es el sabor a mango, es un mango dulce y bastante real. Y el puntillo de fren vainilla que la aporta es alucinante, o sea, alucinante, con solo dos aromas y tres moléculas, incluso dos moléculas. Si no tenéis el Masoya o no tenéis la culada, simplemente con que le endulcéis un poquito más con el sweetener os valdría. Y es alucinante, o sea, el sabor es riquísimo, riquísimo. Y no, no os miento, o sea, testeado y probado. Me ha durado, creo que el bote, 2 días. Un bote de 10 mililitros, 2 días. 2 días, o sea. Fijaros que, vamos, es una receta que podéis estar vapeando todo el día. Y nada, pues dejadme en la caja de comentarios si os ha gustado, si no os ha gustado, si cambiaríais alguna cosa. A lo mejor no tenéis el Swiss mango y habéis metido el mango de Inagüera, si lo tenéis. O cualquier otro mango. Yo lo he probado con el Swiss mango, ¿vale? Con el mango de Inagüera no lo he probado. Pero supongo también será un poquito menos dulce. Pero a lo mejor os da mucho más realismo. Porque el mango de Inagüera es mucho más real el sabor que el Swiss mango. Pues nada chicos, hasta aquí esta receta. Venga, nos vemos.